Se parece a ti, se parece a ti. Ah, ¿neta, carnal? A ver, date una acá, digo, la que quieras. En medio de mi loco desvarío, yo amaba a una mujer, la idolatraba. Chilo. Muy bien, ¿y usted, carnal, a quién imita? Aunque sea Justin Bieber, ¿qué tiene? A nadie. ¿A quién? A Luis Miguel. ¿A Luis Miguel? Eso. José, José. México, a ver, dale. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste en tu alma y enseñaste a mi alma a depender de ti. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón. Me encanta. No sé si le sale mejor la cantada que la actuada, ¿verdad? Oye, sí, bastante bueno. Oye, ¿no hemos tenido la oportunidad de cotorrear así con los grupos, ¿verdad? No, pues siempre nomás es ¡Recluta! Y a cantar. Y luego ¡Están con Recluta! Y a seguir cantando. No, está por cotorreando también. Oye, carnal, ¿cuántos años tienes, dijiste? 20. 20 años. ¿Tienes jaina? Ahí estaba, por ahí anda. Brenda, anda pues, no, pues muy bien. Oye, ¿y las morritas qué tranza? O sea, ¿cómo le haces para quitártelas de encima? No, pues se la aviento acá a mi compa. ¡Neta! ¡Compartido el hombre! Al del acordeón, se la aventamos todas, fue el del acordeón. No, no es cierto, compa, no es cierto. Oye, ¿tienen algún casado aquí en el grupo? El acordeón nomás. Oye, carnal, ¿y tú cómo le haces con las morritas? ¿Tienes jaina? Sí, tengo novia. ¿Sí? ¿Y las fans? Pues una foto, un abrazo, no pasa nada. Un abrazo, una foto, una rimón acá, que rollo. No, pues ya, eso ya, es privado. Después de encerrarse en cuatro paredes no pasa nada. Ajá. Digo, no, mira, ¿y se da cuenta? No, no, una foto, un besito, un abrazo, no pasa nada. Después, digo, nosotros... De cuatro paredes. Nosotros no sabemos nada de eso, Julio, ¿verdad? Porque nosotros somos fieles. Muy fieles, yo por eso le mando un saludo a mis 61 novias, cuatro amantes, mi sacrosanta esposa que tanto quiero. Yo nada más le mando un saludo a mi esposa y a mi amante. Así, apenas vas empezando, sí empecé yo también. Por una. Así, por una, pero bueno. Oiga, si usted, señor joven de Recluta, ¿le gusta la canción de su artista favorito, un grupo norteño, por ejemplo? ¿A quién admiras? Oh, pues a varios. Pero uno, sí. ¿El que más? A Gerardo Ortiz, Julián Álvarez, Calibre 50. Ok, de uno de ellos, ¿la canción que más te gusta? Pues me gusta de Gerardo Ortiz, me gusta la de Hola mi niña, sé que vienes tomando. Ahora, la gente, ¿qué te gustaría que recordara en su canción favorita del grupo Recluta? ¿Cuál tú le puedes recomendar? Así como los tragos amargos de Ramón Ayala y así los himnos de cada artista. ¿El himno de Recluta cuál sería? Pues yo diría más que nada, ¿de qué me presumes? ¿De qué me presumes y ve y dile? Esos son como que se está forjando con esa canción ahorita el grupo. Oye, carnal, ¿y tú a quién admiras? Pues también tengo varios grupos, pero los Tucanes de Tijuana. Ok, si te encontrabas a Mario Quintero, ¿qué fuera lo que le dijeras o qué hicieras, carnal? Así de repente vas caminando aquí en la Cachanilla y así. ¿Qué harías, carnal? Le doy un beso y me lo cuelgo como chango. ¡Eso! ¿En dónde? En el bigote, güey. ¡Hago eso! Pues sí, así tiene que ser. Oye, yo lo he dicho varias veces, ¿eh? Yo admiro al señor Pancho Barraza. ¡Ay, ama! Güey, si yo lo encuentro... ¿Quién sabe? Un juego vengo haciendo lo mismo. Le pongo bigote que tiene, ¿no? No, ya hago lo mismo, pero por una... ¿Qué te puedo decir? La vocalista de Límite, algo así, pero una mujer. Ustedes no se me proyecten, muchacho. Esa admiración, ¿verdad? Puro cotorreo, pura admiración. Puro cotorreo, cal rollo, qué bien chido. Vamos pues, hombre, estamos aquí entre un perro. ¿Qué tiene? Sí, no hay pedo. ¿Cómo la gente va a hablar? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pero Poncho Lizárraga, te admiro, vato. ¡Te amo! Estamos entrando en un perro, señores. Acá mi compa. Fernando Beltrán, Grupo Recluta. ¿Y por acá? Manuel Rodelo, Grupo Recluta. Ahí le puedo decir el psycho de aquí entre un perro. ¡Fierro! ¿Hay más?